¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial del pasacalle guayaquileño. Es un pasacalle que está en tono de la menor en re quinto y en guitarra sería re menor. Entonces el intro más o menos suena de esta manera, vamos a hacerlo de una forma lenta. Sería la primera parte. Otra parte. Esto se repite. Aquí le agregamos un pequeño efecto. Y al final. ¿Sí? Listo. Este sería el intro. El intro es corto, entonces vamos a hacer la explicación. Bueno, la primera parte hace lo siguiente. Partimos de la primera cuerda al aire. Después, segunda cuerda en el traste 4. Vamos a hacerlo de la forma como estoy haciendo en cuestión al orden de los dedos. Tomen en cuenta eso también. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hagámoslo así. 4, 5, 6, 7. Seguimos. Sería tan, tan. 1, 2, 3, 3. 1, primero al aire. Repito. Ya estamos hasta ahí. Ahí viene la otra parte. Primero al aire y primero en el 5. Segundo siguiente. Primero al aire. 1, 2, 3, 3. Ya. Estamos hasta ahí. Seguimos. Hacemos lo siguiente. 1, 2. Ya. Seguimos. 1, 2, 3, 1, 2. Repito. Seguimos. Viene la otra parte. Hasta ahí estamos. Bueno, ahí viene otra parte que suena de esta manera. O sea, que casi es lo mismo. Lo único que agregamos. Esta apoyatura. Hacemos. Primero al aire. 1, 2, 3, 3. Otra parte. Primera al aire y primera en el 5. Primera al aire. 1, 2, 3, 3. Ya. En la segunda parte es. Ahí cambia. Ya estamos. 1, 2. En la segunda cuerda van dos veces. Ya, y después de eso, aquí viene una escala que corresponde a la menor, es como un cierre de compás. Aquí va 1, 2, otra vez, 1, 2, 3, 3, ahí va, y cerramos. 6, 7, 8, 9. Ya. Sería. Y cantamos. Ahí empieza la canción una vez más. La otra parte. Y va. Cerramos. Y listo, ya empieza la canción. Ok amigos, espero que les sirva esta explicación. Si les gustaría aprender esta canción completa,
Ya sea en este tono, con los adornos. Entonces pueden ponerse en contacto conmigo, el número de WhatsApp que dejaré en la descripción de este video. Si les gustaría recibir clases online de requinto, guitarra y bajo, pueden ponerse en contacto conmigo para poder explicarles cómo es el método. Ya que en lo que es el requinto, bueno, vemos lo que es las notas del requinto, o sea, las inversiones que siempre digo en los videos, las escalas, ejercicios, y más que todos los adornos para diferentes ritmos como el pasillo, el bolero, el vals, ¿ya? Todo ese contenido lo podemos ver en las clases online. Ok, amigos, nos vemos en un próximo video tutorial.